Muy buenas. Bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 110. Tras el impacto de los resultados en la elección de los puestos vacantes de la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, lo más significativo en los primeros días del mes de julio de 1936 son la solución de las huelgas que están teniendo lugar y que cuesta resolver. La más importante, como ya dijimos en el episodio anterior, era la de la rama de la construcción, que tiene una importancia notable y que arrastra a otros sectores. El ambiente, tremendamente polarizado y con dificultades para la convivencia, sobre todo en los pueblos, más incluso que en las ciudades, se recogen los artículos de opinión de toda la prensa, fuera cual fuera su tendencia ideológica. Uno de los más célebres escritores de estas columnas de opinión es el veterano catedrático Miguel de Unamuno. Él, que había sido muy discrepante con la dictadura de Primo de Rivera, que había celebrado la llegada de la República, ha sido del brazo incluso con los líderes socialistas de 1931, con Francisco Largo Caballero de un lado y con Indalecio Prieto del otro, que ahora, como ya saben, rivalizaban tanto por asumir el liderazgo del partido. Bien, pues Unamuno era, en 1936, tremendamente crítico con los partidos proletarios y su afición de llamar fascista a todo el que no estuviera con ellos. Recordaba cómo, tras las constituyentes, que tuvieron lugar, como saben ustedes, en junio de 1931, se votó el siempre controvertido artículo 26 en las Cortes, que Unamuno consideraba injusto. Ustedes sabrán, los que han ido siguiendo esta serie, que el artículo 26 dejaba extinto el presupuesto del clero y que condenaba a los jesuitas al exilio, entre otras series de restricciones y prebendas que hizo que los partidos católicos, incluidos el Partido Nacionalista Vasco y algún independentista catalán, como Carrasco y Formiguera, abandonaran el hemiciclo en aquellas jornadas extenuantes donde se debatían todos los artículos de la Constitución. Terminaba un amuno en una muy dura crítica publicada el 3 de julio de 1936, diciendo textualmente, Cada vez que oigo que hay que republicanizar algo, me he echo a temblar, esperando alguna estupidez inmensa no injusticia, no, sino estupidez. Por otra parte, en Ginebra, mientras tanto, la Sociedad de Naciones trataba de evitar una guerra mundial. El presidente León Blum y su Frente Popular, estamos hablando, por supuesto, del presidente francés, trataban de equilibrar la política con Italia, parando las sanciones contra el régimen de Mussolini, pero sin tener que reconocer las adquisiciones territoriales de este en Somalia y Eritrea. Era, bueno, pues ya saben, estos juegos de las relaciones internacionales que ya existían, por supuesto, en 1936 y donde los escrúpulos se dejan de un lado cuando conviene tener tratados de paz o simplemente tratados comerciales. ¿no? Augusto Barcia, el ministro de Estado español, se ponía del lado francés en este liderazgo circunstancial que los galos habían asumido para tratar de evitar una guerra europea, una guerra que ya estaba en todos los mentideros de las relaciones internacionales. Entre las potencias llamadas fascistas, la Italia de Mussolini y la Alemania de Adolf Hitler, fundamentalmente, y las occidentales lideradas por Francia y Reino Unido, porque Estados Unidos, a pesar de ser una potencia emergente, no tenía todavía ese papel en Europa que asumiría años después. En los consejos de ministros de estos días de julio se volcaban esfuerzos en intentar acabar con las huelgas. Haciendo de mediador en los conflictos sociales que se planteaban cada vez con más profusión. Uno de los problemas del gobierno es que no podía tomar medidas contundentes que fueran en contra de uno de los sindicatos que formaban parte también de uno de los partidos del Frente Popular, porque la UGT era parte del Partido Socialista Obrero Español y por tanto un socio preeminente de la coalición. Por otra parte, la CNT seguía marchando totalmente por su cuenta y era la principal amenaza. O el principal riesgo que el gobierno ponía sobre la mesa. Recuerden las conversaciones de Barcia y Azaña con el embajador francés y cómo le confesaban el temor a los sindicatos anarquistas, sobre todo después del Congreso de mayo de 1936, en el que el anarquismo habla directamente de romper con la República. Asimismo, el ministro de Trabajo, Joan Yuyi, que conformaba la cota de la esquerra republicana de Cataluña en el gobierno de España, consiguió a través de los jurados mixtos que hacían de mediadores entre personal y trabajadores dictar un laudo por el que los obreros de la construcción tendrían un aumento salarial, jornadas de 40 horas semanales, vacaciones pagadas que no existían hasta ese momento, que quedaran cubiertos los accidentes de trabajo y disponer de lugares para el aseo, como las típicas garitas para poder lavarse o para poder ir al baño que en esos momentos aún... No existían para los obreros de la construcción. y no sé si lo pronuncio bien, como de costumbre, era de Esquerra Republicana de Cataluña, pero pertenecía al grupo del semanario La Opinión, como Josep Tarradella. Eran la parte más laborista del partido y también la menos nacionalista, por lo que chocaron mucho con Francesc Macià, que por supuesto representaba al ente independentista dentro de la Esquerra Republicana de Cataluña. Ya saben que había tres brazos los tres que habían formado la, esa nueva formación política, que todavía existe, por un lado el Semanario la Opinión, que es al que estamos haciendo referencia, y al que pertenecía tanto Lluís como eh, Josep Tarradellas, por otro lado el Partido Republicano Catalán, que era un partido de corte autonomista, pero sobre todo de espíritu republicano, un partido de izquierdas, más o menos parecido a Acción Republicana, donde militaban Lluís Companys y Marcelino Domingo, Marcelino Domingo, acabó fundando el Partido Republicano Radical Socialista y al final se acabó coaligando con Manuel Azaña en Izquierda Republicana y Luis Companys permaneció con la política en Cataluña. Estas dos partes, tanto los del semanario La Opinión como los del Partido Republicano Catalán no se pueden englobar como partidos independentistas porque no lo eran. Al contrario que Estat Català, cuya naturaleza desde que lo funda el propio francés Masia era la de separarse del resto de España. Ya conocen todos estos detalles porque lo hemos comentado en estos vídeos con mucha profusión. Bien, pues chocaron mucho con Masia tanto Lluís como Josep Tarradellas y no fue hasta la muerte de este que volvieron a asumir protagonismo en la Esquerra Republicana de Cataluña. En este caso ya saben que siempre solía haber un ministro de Esquerra Republicana o en el caso de los eh, gobiernos de centro-derecha, los gobiernos de RU, etcétera, un ministro de la Liga de Cataluña en el gobierno de Madrid, de esa manera, pues más o menos se equilibraba eh, la aportación de diputados de los catalanes, de los catalanistas, mejor dicho, eh, con una responsabilidad, asumir parte de responsabilidad dentro del gobierno. En este caso, quizá es la responsabilidad mayor que habían tenido, aparte de la que asumió Carner. Como ministro de Hacienda con los gobiernos de hazaña, en este caso era el ministro de Trabajo en un momento muy delicado. Otro de los proyectos que traían de cabeza al gobierno era el de Bienes Comunales, proyecto de ley. Chávez Nogales, el subdirector del diario Ahora, este que representa hoy día un poco a la tercera España, firmaba un editorial haciendo una dura crítica a esta concepción que pretendía dar un paso más allá contra la propiedad privada. Según Ángel Pestaña, líder del Partido Sindicalista, que también era miembro del Frente Popular. No hay que confundir Partido Sindicalista con CNT. La CNT no creía en los partidos. Pestaña salta del anarquismo militante, del anarquismo sindicalista, a un partido que aunque se llame Partido Sindicalista y tenga ese espíritu, desde luego está mucho más ligado a los partidos proletarios al uso, como el Partido Socialista, el Partido Comunista. El bloque obrero y campesino cuando existía, o el POM el Partido Obrero de Unificación Marxista. Bien, pues a pesar también de tener solo dos o tres diputados, no recuerdo ahora de memoria cuántos llegaron a tener, luego con, con todo el lío este de las renovaciones de actas, pero Ángel Pestaña, como comento, manifiesta que la economía individualista había fracasado y tocaba ensayar procedimientos para sustituirla. Claro. Esto era tomado por la burguesía. No olvidemos que los partidos republicanos que formaban el gobierno representaban a la pequeña burguesía, por lo que el colectivismo agrario que se preconizaba en estos momentos asustaba a la prensa moderada republicana. Estamos hablando de apropiarse, sobre todo, de las tierras del que tiene eh, grandes extensiones de terreno. Esto es lo que se supone y este es el espíritu para repartirla entre los campesinos, pero en colectivizaciones, luego no existe la propiedad privada. Como hemos comentado en episodios anteriores, la colectivización se estaba dando en algunos ayuntamientos en los que se había expropiado a los dueños de la tierra, como había denunciado el propio Alcalá Zamora antes de ser destituido, ya que su propia familia se había visto afectada en Córdoba y en Jaén. Por otra parte, las condiciones del campesinado en algunas provincias alcanzaban cotas de auténtica miseria, nada que ver con lo conseguido por los obreros de las ciudades que tenían, sin llegar ni mucho menos a las ventajas de hoy, mejores condiciones que los jornaleros andaluces, extremeños o manchegos que conseguían jornales de subsistencia, que vivían en auténticas chozas y con grandes problemas para poder siquiera poder salir hacia adelante. ¿no? El día 3 se produce una reunión entre el líder de la Liga de Cataluña, Joan Ventosa, con Gil Robles y con José Calvo Sotelo. Cambó vivía en estos momentos en Francia y era Ventosa el que lideraba el partido tras las elecciones de 1936. Cambó, ya lo saben ustedes, había tenido problemas eh, de salud, eh, había salido de un cáncer de garganta, se había implicado otra vez con la Liga de Cataluña, pero tras las elecciones de 1936 decide marcharse a Francia. Así que Ventosa, que era un catalanista de primera hora, de los fundadores de la Liga Regionalista, estaba muy ligado a la monarquía de alfonso xiii tanto él como cambó como otros muchos catalanistas de derechas van a apoyar a los sublevados sobre todo económicamente y desde el principio además de crear un servicio de inteligencia el servicio de información del noroeste que dio muchísima muchísimo apoyo y que fue muy útil para tanto las relaciones del gobierno de franco con la república francesa como para la obtención de fondos para los sublevados. No podemos obviar que el dinero del Banco de España queda en manos del bando republicano, del gobierno republicano. También van a hacer campaña en favor de los sublevados en todos los ambientes internacionales en los que se movían como pez en el agua. Estamos hablando de personas muy influyentes económicamente, en otro nivel, incluso con los grandes propietarios del resto de España. No tenía nada que ver, estos eran grandes industriales. Bien, perdón por el pántesis, Como digo, el 3, en las bambalinas de la sesión en las que se reunió la Comisión Permanente de las Cortes, se citaron estos tres señores, los tres líderes de la derecha, y cuando se pregunta a Ventosa por el contenido de la reunión, los periodistas a la salida de este manifiesta que habían sido conversaciones sin importancia. Estamos tan solo a dos semanas del golpe de Estado y Gil Robles y Calvo Sotelo estaban al corriente de todo. Ahora veremos. Que hay una primera fecha posible, el día 10 de julio, para la sublevación. Otro de los que está al corriente de lo que está pasando es el general jefe de la cuarta división orgánica, el general de brigada Francisco Llano de la Encomienda, que ocupaba un puesto superior al de su empleo. Llano de la Encomienda, africanista como Mianja, Mola, Franco Godet, había sido oficial de regulares desde que se fundó el cuerpo con el entonces teniente coronel Damaso Berenguer. Y allí había coincidido con Emilio Mola que estuvo bajo sus órdenes, ya no como capitán y Mola como teniente. Por tanto, el director del alzamiento tanteó a su antiguo superior y este, aunque estaba al corriente de los planes de la sublevación, no denunció a quienes estaban preparando el golpe de Estado contra el gobierno. El que sí estaba comprometido era el jefe de la Brigada de Caballería de Barcelona, el general Fernández Burriel. Burriel era amigo de otros dos generales de caballería, Gonzalo Queipo de Llano y Miguel Cabanellas, republicano como ellos, se comprometió de la misma forma que lo hicieron sus otros dos compañeros. Es curioso ver a Burriel, tan solo unos días antes de la sublevación, en una fotografía con llano de la encomienda, en un acto cualquiera que además estaba encabezado, vamos a decirlo más o menos así, por el exministro, miembro de izquierda republicana y en estos momentos ocupaba una especie de liderazgo de la representación del Frente Popular, algo completamente oficioso, Marcelino Domingo, que como saben era catalán, y además hijo de un guardia civil, de un oficial de la guardia civil. Recordamos en el episodio anterior cambios de último momento en algunos destinos militares, general de la sexta división que ahora era Domingo Batet, el de la Brigada de Granada que era el general Campins, y el 4-5 de julio se hace cargo de la base naval de Cádiz, el almirante José María Gámez Fossi, quien sin embargo sí estaba comprometido con la sublevación. Se le había destinado allí desde Cartagena, no sabemos muy bien por qué, pero va a ser clave para que, precisamente en San Fernando, donde se ubica uno de las tres bases fundamentales de la Armada, al menos al principio, estos contribuyan a la sublevación que va a liderar en Andalucía Gonzalo Queipo de Llano. Aunque en los mentideros políticos y en la calle había ambiente de guerra civil, a principios del mes de julio la prensa también hablaba de las vacaciones y los consejos típicos de la época estival. Las vacaciones del 36 que muchos no llegaron a tener nunca. Los meses de verano son propicios para que los medios introduzcan temas que no tienen tanto que ver con los sucesos o la política. La transexualidad. Aparecía a página completa en algún diario como tema sorprendente, pero no aislado. Así se menciona el caso del pintor danés que se convirtió en mujer. Un caso que incluso, y hablo por oídas porque francamente y les debo ser honesto, no he visto la película, fue llevado al cine. Evidentemente, estos temas se trataban con mucha más frivolidad que hoy día. Además, le llamaban intrasexualidad y no transexualidad. Las huelgas eran una preocupación constante. Se empezaban a escuchar voces, incluso desde algún partido proletario, que avisaban del riesgo de tensar permanentemente la cuerda. El propio Indalecio Prieto respondió a un corresponsal francés que la clase obrera... Tenía que tener cuidado de no abusar de las huelgas, porque además de ser un arma de dos filos, también se estaba corriendo el riesgo de empujar hacia el fascismo a la pequeña burguesía, que era la aliada natural de los trabajadores. Ya saben ustedes cuál era la mentalidad de Prieto sobre las alianzas con los partidos republicanos de centro-izquierda. Esto también no dejaba de ser un guiño más para tensar la cuerda con Largo Caballero, que al final era el líder de la Unión General de Trabajadores. En Francia, el ministro de Trabajo del Frente Popular aprovechó la entrevista a Prieto para pedir una reflexión al proletariado francés antes de iniciar nuevas paralizaciones del trabajo. El problema que hay en España, de polarización, de enfrentamiento incluso en las calles, de la derecha que se radicaliza, de la izquierda que también se radicaliza, de ir ambas en direcciones ya opuestas a la democracia liberal, buscando unos por un lado la alternativa, a una revolución de corte fascista y otros abrazando una revolución de corte comunista o socialista. Este era el panorama que no solo se vivía en España, también en Francia, donde había otro gobierno del Frente Popular, en este caso sí que había socialistas dentro del gobierno, no como sucedía en España y en otros muchos países europeos. Tenemos que tenerlo presente porque a veces pensamos que lo que sucede en España es una cosa singular y no es así. España sí que tuvo un detonante, que fue el golpe de Estado de julio de 1936, que podía haber sucedido en cualquier lugar de Europa. En cuanto al laudo del ministro de Trabajo sobre la huelga de la construcción, este es aceptado por la UGT, cuya mayoría vota a favor, mientras que en la CNT no estaban tan contentos. En cualquier caso, y según la ley, una vez dictada la decisión del Ministerio de Trabajo, la huelga debía finalizar. Así pues. Los que habían votado a favor de esa finalización, el 8 de julio, los militantes de la UGT o los afiliados de la UGT de la rama de la construcción debían reintegrarse al trabajo después de semanas de huelga. Recuerden que también durante las huelgas los obreros no cobraban. La presión que se ejercía por parte de los sindicatos, sobre todo a través de los piquetes informativos, era tan dura. Que hacía permanecer a estos en casa, a veces con grandes aperturas económicas. Claro, toda lucha solía tener un resultado, una victoria, como va a suceder aquí en esta huelga de la construcción, pero no sin esfuerzo y no sin un gran sacrificio. Sin embargo, no se reanudaron las horas y comenzaron de nuevo las reuniones, en este caso ya solo con el comité de la OGT y la directiva patronal, con los ministros de trabajo y gobernación. La CNT estaba fuera de cualquier negociación. El líder socialista Indalecio Prieto publica una columna en el Liberal de Bilbao del 8 de julio de 1936. Una columna que va a traer cola y a la que van a recurrir muchos editoriales de otros diarios al día siguiente. El Liberal de Bilbao era el diario de toda la vida de Indalecio Prieto. Él solía escribir allí. Lo titula Hombre Prevenido. Y dará, como hemos dicho, mucho que hablar en los mentideros políticos y periodísticos. Prieto advierte que no hay enemigo pequeño y que no era insignificante el que tenía enfrente la democracia española. Mientras el enemigo se apiña, nosotros nos desunimos. Prieto decía que no había que esperar a que el enemigo emergiera para hacerle frente. Hasta nos asalta el temor de que entonces sea tarde para aniquilarle. También advertimos error al comparar el volumen de riesgo actual con algún otro pretérito de cierta semejanza. Entonces se pudo aguardar tranquilamente a que diese la cara para aplastarle, ahora nos parecería absurda una esperanza análoga por las mayores dimensiones de lo presente. Lógicamente Prieto, como ya había advertido Largo Caballero y muchos militares, demuestra estar al corriente del golpe que se está preparando. Lo compara con el de Sanjurjo de 1932, diciendo que en aquel momento se esperó a que se produjera para vencerle, pero que este era diferente. Termina la columna diciendo: Hombre prevenido vale por dos y gobierno prevenido lo menos vale por 40. Ojo a este artículo porque es muy importante y Prieto también lo va a recordar en sus memorias. Cómo advertían constantemente, no solo él, sino también, como hemos visto, otras facciones de los partidos proletarios, incluida la de Largo Caballero, de que algo se estaba fraguando y les tachaban de alarmistas de locos, pero tenían muy buena información de primera mano a través sobre todo de los militares de la UMRA, que eran muy afines al Partido Socialista Obrero Español. Pamplona, mientras tanto, celebraba los tradicionales encierros de San Fermín, mucho menos numerosos que los más contemporáneos, pero tan famosos como para llenar páginas enteras de los diarios gráficos. La carrera de los astados por la famosa calle Estafeta hasta llegar a la plaza se cumplía con la tradición de décadas que aún hoy se sigue viviendo. El país se encontraba aún en estado de alarma, fíjense, desde el 19 de febrero de 1936, por lo que la comisión permanente debía reunirse el 14 de julio para un nuevo debate sobre el orden público y prorrogar el estado de alarma que continuaba limitando las garantías constitucionales y censurando los medios de prensa. Esta censura era denunciada constantemente por los partidos de derechas, que se quejaban de que no aparecieran en prensa los asesinatos y desmanes que estaban teniendo lugar y cuyas cifras como saben ustedes daban los propios diputados en las cortes cada siete u ocho días como después dijo marcelino domingo o gil robles o calvo sotelo daban estadísticas de muertes heridas sucesos y demás desavenencias estas cifras y su uso hacían que las izquierdas acusaran de demagogia y de inventarse parte de todos estos datos a los líderes de la derecha una representación de la ejecutiva del PSOE visita al jefe del gobierno. En ella están Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y La Moneda. Los tres se negaron a dar datos sobre el contenido de las conversaciones, aunque hoy sabemos que de nuevo advirtieron a Casares Quiroga de los peligros que acechaban al gobierno. El día 10 hay otra reunión entre el Comité de Enlace del Frente Popular, donde estaban las fuerzas políticas que conformaban la coalición, y el presidente Casares Quiroga. Tras la columna de Prieto, dice el diario Ahora se aprecia en el ambiente una acusada intranquilidad ante el anuncio de posibles perturbaciones y que la ejecutiva del Partido Socialista habían formulado recientes advertencias e indicaciones al Gobierno. El Comité de Enlace del Frente Popular era el exministro y miembro de Izquierda Republicana, Marcelino Domingo, como hemos comentado hace unos minutos. ¿Qué temas pedía el Comité de Enlace tratar antes de las vacaciones? Pues que se produjera un debate sobre la represión de Asturias, a la que recurrían asiduamente los partidos proletarios, querían incluso que se juzgara a Gil Robles y a todos los que tenían algún tipo de responsabilidad en aquello, aunque lógicamente Gil Robles, como saben, ni siquiera era ministro en esos momentos, que se diera una explicación sobre las causas que obligaban a mantener el estado de alarma y se pedía que los diputados asistieran a los plenos porque se apreciaba que en algunos de ellos no se llegaba al 50%. De nuevo, para medir el ambiente, vamos a recurrir a Chávez Nogales y su editorial del día 11 de julio sobre la opinión en general. Dice el periodista: Un día se dice que acechan unos, al siguiente que acechan otros. Se ven precauciones, excitación a que aumenten huelgas, anuncios de posibilidad de otras a las que el poder público hará frente, pero cuya importancia es innegable. Todo esto trae inquietud, nerviosismo, probablemente buscados a propósito por los elementos catastróficos, pero que Juan Español deplora y la economía nacional padece. Hay que buscar el remedio a todo esto, porque una situación en que todos son desconfianzas recíprocas, hostilidades banderizas, disciplinas que se relajan y amarguras que se difunden por todas partes, es situación insostenible. Antes hablábamos de convivir, ahora ya el conllevar parece un arco de iglesia. Y el lograr esto es fácil. Que el Gobierno aplique la ley sin consideración al sujeto, organización o clase que deba cumplirla. A la opinión nacional no le interesa si quien estorba el orden material o jurídico se llama Juan o Pedro. Lo que quiere es que el orden se imponga, que las leyes se respeten y que el poder resida en los órganos legítimos del Estado, no en otros ocultos o claros que vivan al margen de la responsabilidad arrogándose las facultades. Bueno, yo creo que hace falta poca explicación a las palabras de Chávez Nogales porque son más que clarividentes de una situación de máxima polarización e inquietud con amenazas desde la izquierda y desde la derecha. Irremediablemente e irresponsablemente, España iba a una guerra civil. El 10 de julio hubo Consejo de Ministros, cuando los periodistas preguntaron al ministro de Gobernación, Juan Molés Ormella, sobre el estado del orden público y la necesidad de la prórroga del estado de alarma. Este contestó que aunque todo tenía aunque todo tendía a regularizarse, no había llegado el momento de restablecer la normalidad constitucional, porque aún había focos subversivos de tipo fascista y que persistían algunos conflictos sociales que aconsejaban la permanencia del estado de alarma. Claro, no puede haber normalidad si hay continuidad del estado de alarma o viceversa. Una de las claves de la descoordinación de quienes tenían previsto sublevarse se da en la fecha del 10 de julio. Según Javier Jiménez de Sandoval, la falange española debía alzarse según órdenes del propio José Antonio Primo de Rivera. Pero el portador de la consigna que debía distribuir estas órdenes, José Sainz Noznajel, jefe de la falange en Toledo, fue detenido a primeros de julio y trasladado a la prisión de Alcañiz, en Teruel. Sainz era un hombre de confianza de José Antonio y uno de los pocos líderes que aún se encontraba en libertad. Falange, por tanto, tiene que posponer la fecha de la insurrección hasta nueva orden. El aviso se daría con tan solo 48 horas de margen. El resto de implicados están a la espera sin conocer más detalles de las expedidas en las últimas instrucciones del general Emilio Mola, que fueron el 1 de julio. No sabemos si la demora viene propiciada por el contratiempo de los falangistas, por la falta de apoyos, por las continuas desavenencias con los carlistas o simplemente por el cambio de la Ejecutiva Socialista. Lo cierto es que el 10 de julio no pasa nada. El propio Gonzalo Key Podellano, en sus memorias, recuerda cómo se le hace larguísima esta espera y no entiende por qué no se da la orden de iniciar todo lo planeado. Lo hace. diciendo que está más de 20 días. porque él ya desconoce las instrucciones del 1 de julio. La última entrevista con Mola es en junio de 1936 y no entiende por qué no ha recibido ninguna otra consigna. El mismo día 10, Gil Robles, Calvo Sotelo y Cid firman una proposición como parte de la Comisión Permanente de las Cortes, representando a sus partidos de la derecha española, para que se explique la parte financiera y fiscal del proyecto del Estatuto Vasco, pidiendo también que se evaluara lo que percibía el Estado si se aplicara al territorio de las provincias de Vizcaya. Y, y Álava, los mismos impuestos con las mismas cuotas que regían en el resto del territorio. Evidentemente esto se pedía porque existía un concierto vasco que iba a refrendarse en el estatuto. Ya ven que estas cosas tienen una trayectoria muy larga y que eran problemas que también estaban sobre la mesa en 1936. Indalecio Prieto recibe la medalla de Madrid de manos del alcalde Pedro Rico. Ambos, con un aspecto físico similar que no se nos puede escapar a nadie, se tenían especial simpatía. Enrico era un hombre del partido de Hazaña, alcalde desde 1931, que había sido destituido tras los hechos de octubre de 1934 por sospechoso de ser poco contundente a la hora de reprimir a los que se estaban sublevando, que en Madrid, como saben, fracasaron estrepitosamente, y fue repuesto en la alcaldía ya en 1936 por el gobierno del Frente Popular, como otros muchos alcaldes. La razón de la condecoración de Prieto fueron las obras públicas realizadas en la ciudad cuando éste era ministro, así como otros proyectos del Gran Madrid, que implicaban una prolongación de la Castellana, apertura de la estación de Chamartín y otras grandes obras. ¿no? Esto se llamaba el Gran Madrid, que bueno, en parte después fue desarrollado por el propio franquismo. Llegamos al 14 de julio, día trascendental en la historia de España. Toda la prensa española lleva en las portadas de sus ediciones el doble asesinato del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo. ¿Por qué es más importante el 14 de julio que los dos días anteriores? Porque es en esa fecha cuando toda España conoce lo que ha sucedido. Castillo era jefe de escuadrón de guardias de asalto, había sido jefe de sección, oficial ligado a la UNRWA participó en la formación de las milicias socialistas y las maoclas, milicias antifascistas obreras y campesinas, en las que ya sonaban los nombres de Juan Guillotón Modesto, de Enrique Lister. Las muertes e intentos de asesinatos se habían sucedido desde febrero. Recuerden la muerte a tiros del exministro Alfredo Martínez García Argüelles, exministro de las derechas, en el mes de marzo. Intentos de asesinato de Eduardo Ortega y Gasset y de Jiménez de Asúa. La muerte de varios milicianos socialistas y falangistas en enfrentamientos a tiros entre ellos. En fin, la ola de violencia alcanzaba más de cuatro centenares de fallecidos en tan solo cuatro meses. Otro de los asesinatos había sido el del capitán de ingenieros Carlos Faraudo, también miembro de la UMRA, como Castillo, e instructor, también como este, de las milicias socialistas. Castillo mandaba la sección de guardias que reprimió a los manifestantes durante el entierro del alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, en la que murieron varias personas, incluido un primo, de José Antonio Primo de Rivera, Andrés Sainz Heredia. También había muerto en un enfrentamiento con guardias de la misma sección el falangista Manuel Rodríguez Jimeno, además de un niño. Bueno, todos estos detalles los tienen ustedes en el episodio específico del último adiós al Alférez de los Reyes. El domingo 12 de julio, a las 10 menos 5 de la noche, en la calle Augusto Figueroa, entre las de Hortaleza y Fuencarral, el Teniente Castillo, que se dirigía desde su domicilio al cuartel de Pontejos, donde se encontraba destinado como oficial de asalto del segundo grupo, fue tiroteado por un grupo de cuatro individuos. Un vecino lo asistió montándolo en su automóvil y dirigiéndose con él al hospital, pero falleció en el camino. El Teniente Coronel Sánchez Plaza, jefe interino de las fuerzas de asalto en Madrid, oficial de caballería que había combatido en África como parte de las Mejalas Jalifianas, llegando a ser herido en combate. Esto, todo esto lo cuento porque hay un mitologema de que los africanistas fueron los que se sublevaron contra el gobierno de la República, pero como verán ustedes, los que no se sublevaron, la gran mayoría también habían hecho gran parte de su carrera en África. Plaza se personó en el hospital junto al director general de seguridad, Alonso Mayor, otros oficiales de asalto, el comisario Antonio Lino, además de varios agentes de policía. Estaba allí la Florinata, lógicamente, de la DGS. Antonio Lino, del que hemos hablado en vídeos, sobre todo cuando hablamos de García Tadel, va a cobrar especial protagonismo en las primeras semanas de la guerra civil. Luego es un personaje que merece también ya nuestra atención porque irá apareciendo en los próximos episodios. Se llevaron el cadáver a la Dirección General de Seguridad y allí, en el salón principal del edificio, se estableció la capilla ardiente. Según recoge la prensa, asistieron diputados oficiales del ejército de la Guardia Civil, policías, marinos, soldados paisanos, una España velaba a su mártir. Por otra parte, Carlos Sotelo, el diputado y líder de Renovación Española en el Congreso, tenía una escolta personal de dos hombres que le proporcionaba la Dirección General de Seguridad. Como saben, había sido amenazado igual que Gil Robles, no tanto en el Congreso de lo que no tenemos fe ciega ni tenemos documentación escrita, pero sí en muchos mentideros incluso de la prensa. Unos días antes había solicitado el cambio de escolta por falta de confianza en uno de los agentes. Se le proporcionaron otros dos policías que le protegían en todos los traslados, movimientos y salidas a la calle. Y el día 12, domingo a las 6 de la tarde, tras llegar a casa, despidió a los agentes y les dijo que estuvieran allí al día siguiente sobre las 12 del mediodía. Imaginamos que porque tenía alguna gestión que le implicaba salir de casa. Cuando esta escolta se marchaba, porque Calvo Sotelo se encontraba ya en su domicilio, otra pareja de policía se ponía en alerta para cubrir la vigilancia cuando el diputado estaba en su casa. A las 3 de la mañana llegó al edificio en la calle Velázquez 89 un camión con unas 20 personas y detrás iba un automóvil. La pareja de vigilancia de la casa preguntó qué ocurría y un hombre de paisano, de los que habían bajado del camión, se identificó como guardia civil y manifestó que se iba a practicar un registro en el domicilio. A este le seguían otros hombres, también vestidos de paisano, que subieron al segundo piso del edificio, que era la casa de Calvo Sotelo. No vivía en una casa como tal, sino en un piso dentro de un edificio de varias plantas. Mientras todo esto sucedía, otros hombres se apostaban en la calle para que no accediera a nadie al edificio. La rodeaban para impermeabilizar la operación. Ante las insistentes llamadas a la puerta de la casa, fíjense que eran las 3 de la mañana, hay que ponerse en situación. Calvo y una asistente se dirigen a la puerta y, según manifestó esta, entraron de forma impetuosa todos estos hombres diciendo que iban a registrar el inmueble. Calvo Sotelo parece que se da cuenta de que lo del registro es una excusa y trata de llamar por teléfono a la Dirección General de Seguridad, pero la línea estaba cortada. Les pide a los que estaban en la casa que se identifiquen y el individuo que había entrado en primer lugar muestra su documentación como capitán de la Guardia Civil. Era el capitán Condés, otro oficial de la honra muy amigo del teniente Castillo. Calvosotelo, que no se termina de fiar, se asoma al balcón y pregunta a los dos guardias que dan seguridad al edificio si conocían a los que habían entrado en la casa de Paisano. Los guardias le contestan afirmativamente y eso tranquilizó al diputado que pidió vestirse porque estaba pues, con una bata y el pijama. Imagínense que te sacan de la cama. ¿no? Salió a los pocos minutos y lo subieron a una camioneta que se dirigió a la calle Alcalá. Su mujer, Inmediatamente intentó comunicar por teléfono, pero todos los terminales estaban cortados. Bajó a la portería para preguntar a los guardias y estos le dijeron que había marchado en una camioneta. Uno de ellos, al pedírselo a la mujer, llamó a la Dirección General de Seguridad para preguntar por los detalles de la detención y avisó a los padres y hermanos de Carlos Sotelo. En la Dirección General de Seguridad se contestó diciendo que no se había dado orden de detención y a partir de ese momento se inició una denuncia por secuestro. Algunos diputados con la familia fueron de despacho en despacho en la DGS para denunciar el secuestro y conocer qué es lo que había sucedido. Entre ellos estaba Pedro Sainz Rodríguez, el escritor monárquico y miembro también de Renovación Española. Por fin, el subsecretario de Seguridad les informó de lo que sabían hasta ese momento. El escuadrón mandado por el Teniente Castillo se había reunido, de uniforme los que estaban de servicio y de paisano los que estaban en su tiempo libre. Habían acudido al conocer el asesinato de su jefe, y cuando se dan cuenta de todo lo que ha sucedido, acceden a marchar con el capitán Condés y estos eran los que habían secuestrado a Calvo Sotero. Aún no se sabía dónde lo llevaron ni los motivos del secuestro. Verán ustedes muchas especulaciones con respecto a esto. Estos son los hechos descritos por el diario y ya apoyados en las versiones de los testigos. Dentro de los testigos aparecerán tanto miembros de la Dirección General de Seguridad, policías, la propia mujer de Calvo Sotelo, la asistenta, el conserje, etcétera, etcétera. Parece la versión más verosímil. Está descrita en la edición del propio día 14 de julio y los demás periódicos no dan tanto detalle, pero vienen a contar más o menos lo mismo. La camioneta apareció en la calle de Pontejos y tenía restos de sangre. Agentes de investigación criminal detuvieron a su conductor y también a la pareja que prestaba servicio en casa de Calvo Sotelo. El conductor dijo... Que la había dejado a las 11 de la noche y que al volver se dio cuenta que la habían cambiado de sitio. En el cuartel de Pontejos les cuentan a los periodistas que tras el ataque al teniente Castillo había habido un gran barullo en la plaza y que el que estaba de guardia no se percató de quién se llevó la camioneta. A las dos y media de la tarde llevan la famosa camioneta al juzgado de guardia y el juez confirma que hay dos manchas de sangre en la penúltima fila de asientos. Estas habían sido lavadas recientemente. A la una de la tarde se confirmó el asesinato de José Calvoso Telo, describiendo que había sido ejecutado por los que habían ido a buscarle a casa. Posteriormente fueron al cementerio del Este y allí hicieron entrega del cadáver. Tenía dos heridas de bala y también se mencionan algunos machetazos. Durante todo el día se dirigieron al cementerio diputados de las derechas, uno de ellos era el propio Gil Robles, que no se encontraba en Madrid y volvió inmediatamente. Al parecer eso pudo librarle al mismo de ser asesinado, como analizaremos más tarde. Hitler presencia una ola de indignación en el cementerio que se iba llenando de gente. Los guardias del cementerio fueron detenidos, aunque estos recibieron el cadáver y se les comunicó que después se les enviaría la documentación, algo que al parecer, en estos momentos, era habitual y como los que les entregaban el cuerpo eran fuerzas del orden, no reconocieron a Calvo Sotelo, lógicamente porque con las heridas que tenía en la cabeza estaba irreconocible, así que no sospecharon. Las dos heridas eran una en la cabeza y otra en el pecho, las dos heridas de bala. También se habla de unos machetazos incluso en las piernas. En la misma casa del ya difunto diputado, sus compañeros de Renovación Española celebraron una reunión y cuando se enteraron de que el cadáver estaba en el cementerio, se dirigieron allí. Los partidos que representaban el bloque nacional acudieron en masa al Viñana, jefe o líder del Partido Nacionalista Español. Carlistas, el antiguo ministro de Gobernación y alcalde de Madrid, Rafael Salazar Alonso, que aparece también en el cementerio bajándose de un coche y es fotografiado justo a la entrada. Albiñana sería asesinado en agosto, tan solo un mes más tarde de Calvo Sotelo, y Salazar Alonso fue condenado a muerte y ejecutado en septiembre de 1936. ¿Quién era el capitán de la Guardia Civil del que tanto hablaban? Era Fernando Condés, el vigués de la UNRWA, como hemos dicho que había coincidido en Marruecos con Castillo y al volver de allí se pasó a la Guardia Civil. Era amigo personal de la diputada Margarita Nelken. Tanto él como Castillo como Faraundo, el capitán Faraundo que hemos hablado de él que también fue asesinado, habían sido dados de baja y detenidos por participar en los hechos de octubre de 1934 en Madrid. Fueron amistiados y reincorporados al servicio como todos los militares que habían participado en la sublevación. Lo cierto es que el capitán Condés, aun siendo muy afín al Partido Socialista, estaba más ligado a la facción caballerista, como también su protectora, Margarita Nelken. Cada facción del partido tenía una suerte de milicias más afines. Recuerden los incidentes constantes que tenían entre ellos en los eventos y mítines del partido. La milicia más próxima al sector de Indalecio Prieto era la llamada motorizada, que tras varios incidentes del propio Prieto, como el de Écija, que recordarán ustedes porque fue muy sonado y publicado en prensa, estuvieron a punto casi de cargárselo, Protegían a este y a sus más cercanos, como González Peña, Jiménez de Asúa, etcétera, etcétera. Dos miembros de esta milicia motorizada, se llamaba así porque utilizaban tanto motos como otros vehículos para proteger a ese sector del partido, no solamente a Indalecio Prieto, participaron en la partida de Guardias de Asalto y del Capitán Condés. Eran Luis Cuenca y Santiago Garcés, los dos eran unos muchachos. Cuenca tenía 26 años. Y Garcés acababa de cumplir 21, eran unos críos. Ambos habían sido instruidos por Castillo, por lo que le tenían tanto aprecio como algunos de sus guardias de asalto. Luis Cuenca Estebas Coruñez fue el que hizo los disparos contra el diputado de Renovación Española. Hay que tener en cuenta, para ser fríos en el análisis de cómo tiene lugar el asesinato, imagínense el cuadro con el cadáver del teniente Castillo. Los guardias de asalto que se personan allí, tanto los que estaban de uniforme como los que acuden de paisano, al enterarse que su jefe ha sido asesinado, ambos empiezan a clamar venganza en un momento en el que había muertos de un lado y de otro constantemente. El capitán Condés, amigo personal, es el segundo de ese triunvirato formado por Faraundo, por Castillo y por él mismo, que ve cómo fallece. Y los dos milicianos de la motorizada que se unen a este tropel ¿no? parece más y de esto lo vamos a analizar muy en detalle en el episodio siguiente un calentón apasionado producto de la rabia que nada perfectamente planeado esto no quita que pueda haber todas las conjeturas que ustedes quieran pueden leer todos los autores que ustedes quieran refiriéndose incluso a la columna de Indalecio Prieto del día 8 que dice que hay que adelantarse a los que pretenden sublevarse, o al menos lo deja entrever de ese modo. Pero no creo que Prieto, que estaba viviendo un momento en el que tenía posibilidades muy serias de llegar a ser presidente del Consejo de Ministros, probablemente sobre el mes de octubre, cuando se conformara de una vez la Ejecutiva del Partido Socialista, que ahora le era perfectamente afín, tuviera que complicarse en algo así. Y más sabiendo, como él recuerda en sus memorias, cuando se entera, del asesinato de Calvo Sotelo y de una charla que tiene con el capitán Conde, que eso era la guerra civil. Sabía perfectamente que era un punto de no retorno. Porque el asesinato de Calvo Sotelo no va a ser la causa de la guerra, pero sí va a ser la causa de que muchos de los que estaban en duda de si posicionarse o no con respecto a la sublevación, y ahí incluyo muchos militares, tengan en este suceso el referente para tomar una decisión firme. También recuerden, por otro lado, en la última de las instrucciones de Mola, cómo hace comentario a que se pretendía una especie de lucha en las calles que crispara aún más el ánimo y justificara el golpe de Estado. Lo leímos, no sé si fue en el episodio anterior o hace dos episodios. Una situación de máxima polarización en la que también está metida la prensa que contribuye a ello, con la excepción de algunos medios moderados que tratan de llamar a la calma constantemente y critican tanto a los unos como a los otros. Una situación en la que los políticos están mostrando irresponsabilidad tanto los de la derecha como los de la izquierda, contribuyendo a esa crispación de forma además permanente, llevamos así desde el mes de febrero la comisión de actas que cometió ciertas irregularidades, con lo cual eh, Antonio Goicoechea, por ejemplo, quedó fuera del Congreso de los Diputados así hasta casi 30 diputados, eso incrementó la mayoría absoluta que ya tenía el Frente Popular, todas estas historias en una España muy dividida en dos, porque a pesar de lo que se cuente hoy día, la realidad es que en las elecciones de 1936, cuatro millones y poco apoyaron a unos y cuatro millones y poco apoyaron a los otros, esa es la realidad, y el resto apoyaron al centro, representado sobre todo por Portela Valladares. O sea, estaba dividida prácticamente al 50% la mentalidad y la ideología del personal, y eso se vio en las elecciones, a pesar de los resultados en cuanto a número de diputados. Y aquí lo vamos a dejar. En el siguiente episodio vamos a analizar en profundidad las consecuencias del doble asesinato, vamos a analizar en profundidad cuáles son las manifestaciones de todos los políticos, cuál es la reacción del gobierno, qué sucede en el entierro de Calvo Sotelo. Cuál es el comportamiento de sus afines, de los miembros de su partido, los famosos discursos que se van a pronunciar, tanto Antonio Goicoechea durante el sepelio, como el que va a sustituir a Calvo Sotelo en la Comisión Permanente de las Cortes, que va a lanzar prácticamente un ultimátum y que va a lanzar prácticamente un prólogo de lo que es la guerra civil. Estamos ya a 14 de julio, a tres días del alzamiento. Y como ven ustedes, las espadas están ya en todo lo alto. Muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta. Nos vemos en el siguiente. Gracias.